Manzanita, estamos grabando. ¿Qué? Corta. Corta aña. Por tu puerta madre, corta aña. Perdón si vieron mi sensual baile XD. ¿Qué hubo, amigos de YouTube? Soy la Manzanita XD, hoy les haré una crítica a esa porquería de música llamada reggaetón. Haré este vídeo en mi habitación XD. Mejor me voy de aquí, para no soportar su furia. Esta porquería salida del culo, fue creada en los 60s en Jamaica, y con el transcurso del tiempo ha sido mezclado con otros ritmos y ha tenido muchos cambios. Esos entre comillas, cambios, fueron de una mierda, a una diarrea con sangre. Por eso digo que el año 1960 fue el inicio de una mierda. Creo que algunos se preguntarán, Manzanita, ¿por qué haces una crítica si ya existen más de 8000 críticas? Pues verán, que esa mierda está volviendo a nacer. No. Y ya me estaba poniendo tranquilo, porque las calles no había tanto pinche reggaetonero, y he visto a reggaetoneros en televisión, especialmente en Azteca 13, y esa es la razón por la que odio ese canal. He aquí algunos reggaetoneros. Don Omar. Ese hijo de las remilputas, no debería existir. Que ese hijo de puta se vaya a la verga más peluda, más larga y más venosa que encuentre con su cancioncita de mierda de Danza Kuduro. Postdata, Danza Kuduréame esta pelotudo. Daddy Yankee. Este pendejo rey de los pendejos es el más pendejo que he visto, aparte de Justin Bieber. Les cuento que un compositor de instrumental le dijo a ese pendejo que su música traía violencia a los jóvenes, y ese pendejo de Daddy Yankee dijo que la instrumental era peor ya que Hitler la escuchaba. ¿Y qué tiene? Al menos la instrumental es más calmada que esa porquería de música y no tiene letra que diga contenido sexual. Estos fueron los pendejos que conozco. Y les digo que el compositor de instrumental dice la verdad, porque he visto niños que a su corta edad dicen groserías y se comportan como estos idiotas. Y aquí está un ejemplo de un jovencito bailando esa mierda, se dice llamar, Mini Daddy, veamos el vídeo. Atención. Este material puede provocar, sangrado de ojos y oídos, cáncer, sida, ceguera, epilepsia, y ser intolerante a la lactosa. Están advertidos. ¿Este es el ejemplo que le dan a los niños? No puede ser. Ya que los niños son el futuro de las naciones. Esta música es la responsable que las niñas y adolescentes se conviertan en putas, solo vean esta atrocidad, andan todo el día mostrando y moviéndoles el culo a los demás, pero si las dejan embarazadas ya se ponen a chillar, ¿pero de quién fue la culpa? Bueno, ahora comparemos música de verdad con un pedazo de esa verga de reggaetón. Primero démosle una oportunidad al pinche reggaetón para ir primero. ¿Qué? ¿Cómo? Esperen, me dicen que no puedo mostrar alto nivel de porquería, así que estará en la descripción, pausen el vídeo, chequen la descripción y váyanse al pinche vídeo, si quieren no lo vean, porque tiene nivel dios de estupidez. Ahora les mostraré música de verdad. Ahorita tambalea, llegó la hora de tu fin. Provócame y me convertiré en Super Saiyajin. Allí es cuando tu hora de morir se acaba de fijar. Respira profundamente, Kamehameha. Me da pena combatir contra alguien tan débil y blando. No hay que asesinar villanos, solamente derrotarlos. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Con un simple Kaioken, tu vida caerá en mis manos. El poder que tú posees carece de argumentos. No te he visto entrenar ni en un solo momento. Es el problema cuando mil escritores te detallan, mientras yo tengo solo uno, Akira Toriyama. Pues entonces que comience una batalla sin cuartel, que los héroes de la tierra sepan qué tienen que hacer, que las luces de mis manos me vayan a obedecer. Comienza la batalla, ven y vénceme. No esperes que este guerrero se rinda. Luz y fuego, super fuerza y metal. Ok, soy demasiado fuerte para ti ya. El cielo será nuestro campo de batalla.
soy la fuerza personificada. Quieren darme caza pero no consiguen nada. No lo quieres entender, no vas a pretender matarme sin tener que pisar tu cara. Mi mano contra tu cabeza estalla. Mi cuerpo aguanta cientos de miles de metrallas. A mí no me vengas con el cuento Super Saiyan. Yo soy el único super. Y te callas. Por mucho que grites no vas a ganarme. Utilizo tu Kamehameha para calentarme. Ni las siete bolas te van a salvar. Necesitarás un saco de alubias para aguantar. Soy Superman, tengo dinero y mujeres. Tú cada vez que peleas te mueres. No vas a encontrar nada por lo que luchar, porque te destrozaré tanto a ti como a tu puta ciudad. Okay. Perdón, me emocioné y me aloqué con la música XD. Ok, y mi reacción sin locuendo hacia el reggaetón, ahí les va. ¡Coño! Bueno amigos, ya me calme, comenten, puntúen y si quieren, suscríbanse. Volveré. Rugal, pero si ven bien, los cubos forman la palabra gay. Creo que quieren volver a los niños homosexuales, y te apuesto a que no lo habías notado de niño XD. Esta es una imagen de Jack Sparrow, pero si se dan cuenta, tiene el logo de Adidas. Tiene que decir... Chuck Norris.